El año 1557, el gobernador de Chile envió a su compatriota Juan Ladrillero a buscar el estrecho de Magallanes. El español navegó hacia el sur a bordo de la nao San Luis, en una expedición larga y a ratos tan trágica que la ansiedad por cumplir la misión era grande. De hecho, quedó reflejada al bautizar al fiordo donde hoy se emplaza Puerto Natales, ciudad capital de la provincia que lleva el mismo nombre. Última esperanza. Era la última oportunidad que se daba para llegar al estrecho. 456 años después, desandamos la ruta del Ladrillero, navegando hacia el norte y a bordo del Amadeo. Son 300 millas de aguas tranquilas, que comienzan en el estrecho y terminan, claro está, en el Golfo de Penas. Nosotros nos detendremos antes, en la isla más grande del archipiélago de la Patagonia Occidental, la isla Wellington. A mí personalmente me ha tocado viajar bastante diferentes puntos de la región, hasta Puerto Williams, y yo creo que esto debe ser uno de los mejores paisajes que existen en la región. Aparte que obviamente no hay tráfico, todavía son lugares muy prístinos, limpios, por lo tanto deben ser, sí, sin duda, el mejor paisaje que me ha tocado ver. El grupo de viajeros está compuesto por 10 personas, todos investigadores y comunicadores relacionados con el proyecto Difusión del Territorio Cahuéscar, los cuatro puntos cardinales, iniciativa dirigida por el botánico de la Universidad de Magallanes, Juan Marcos Enríquez, y financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional 2012. Nosotros estamos tratando de relacionar la distribución en el territorio de las familias cahuéscar, cómo lo ocupaban, cómo se distribuían, si había alguna posibilidad de desplazamientos temporales, ya sea en busca de recursos o algún otro causal. Victoria Hein estudia trabajo social en la Universidad de Magallanes. Viaja junto a este equipo porque el tema de su tesis es la influencia del territorio en la identidad cahuéscar, palabra que significa piel y hueso. En realidad el tema cultural es algo importante porque en las ciencias sociales la antropología, la sociología se han hecho cargo del todo el tema investigativo, mientras que el trabajo social se ha ido quedando detrás en ese tema. Entonces yo lo que intento hacer es un poco un rescate de eso, porque el trabajo social tiene una perspectiva distinta también, hacemos un trabajo más de campo. Entonces es interesante hacer una fusión entre la práctica del trabajo social y la investigación cultural. El ferry se detiene frente a Puerto Edén. Afuera, botes y lanchas reciben a los pasajeros y a la carga, porque el nuevo muelle, que costó 3.000 millones de pesos al Estado de Chile y fue hecho justamente para que atracara la barcaza, no sirve para tal fin. La imagen es pictórica, pero también evidencia de que estamos en la localidad más aislada de Magallanes. Una que nació cuando en 1936 se instaló allí una base de la Fuerza Aérea para apoyar una línea de hidroaviones que uniría Puerto Montt con Punta Arenas. Todo se consolidó después con un decreto, la construcción de una escuela y la entrega de viviendas por parte del gobierno. Casi 80 años después, llegamos nosotros a investigar, a registrar, a cumplir con un proyecto mayor. Muchos de los objetivos del FIS que yo presenté al gobierno regional son objetivos propuestos por la comunidad. Entonces, ahí es la diferencia sustancial en la investigación que estamos realizando a través de Poema. Poema significa Pueblos Originarios y su Evolución en Magallanes. Es un programa que nació el 2011, cuando la comunidad cahuéscar de Puerto Edén y las autoridades de esta universidad firmaron un convenio que le torció la mano a la investigación tradicional. Los integrantes de este pueblo originario ya no querían seguir siendo objeto de estudio. Ya que están vivos, ellos creen, lo que corresponde es que sean parte de los equipos de investigación como fuente primaria de datos. Ese es el poema que aquí se está escribiendo. Muchos investigadores han escrito a este programa Poema
hemos tomado la decisión de hacer proyectos que robustezcan la idea general de este rescate. Y el proyecto FIS que me toca dirigir a mí va en esta línea. Es el primer proyecto que tenemos con la comunidad Cahuáscar de cooperación, cuyos objetivos principales han sido determinados en conjunto con la comunidad Cahuáscar, pero principalmente los acentos que ellos quieren poner en esta primera etapa. En esta primera partida lo importante sería, lo que vamos a tratar de lograr, es tratar de buscar la mayor parte de información en torno de lo que tiene que ver con el concepto de la navegación, del uso del territorio, del uso del espacio del borde costero, del uso del sotobosque, por ejemplo, y la mayor cantidad de información que podamos recopilar en torno a plantas, animales y algunos otros usos que puedan salir dentro de lo que conserva hoy día en la memoria de las personas más ancianas. Reconstruir el territorio Cahuéscar a partir de la memoria de los más ancianos puede parecer secundario al lado de la escasez de electricidad, la falta de tratamiento de aguas servidas, la ausencia de médicos, el drama de la marea roja en Puerto Edén. Pero pensar eso es no entender qué significa territorio para un Cahuéscar. El territorio es fundamental, entendiendo que el territorio no es aquello que vemos en los mapas, que es la visión muy occidental. Para la cultura Cahuéscar, el territorio tiene una relación muy estrecha con las personas. En algunos casos esta relación es de virtual identidad, es decir, las personas son el territorio. Y cuando digo esto no es un cliché, es una afirmación que se genera sobre la base de la construcción de la imagen de persona dentro de la comunidad y dentro de la cultura. Siendo esa la definición de territorio, esta es la importancia de definirlo. Cuando pensamos en poema, desde un inicio, pensamos no solamente en la forma de generar conocimiento puro, sino que este conocimiento debía tener alguna aplicación, debía ser útil, y en este caso la utilidad primaria es para la comunidad Cahuéscar. En consecuencia, un viaje de esta naturaleza nos debe llevar necesariamente a la reafirmación de derechos. Isla Wellington es parte del territorio Cahuéscar. Su costa oriental la baña el canal Messier hasta la Angostura Inglesa. La occidental está quebrada en un gran número de fiordos, y el interior está lleno de lagunas, pantanos, torrentes y riachuelos. Abundan los musgos y líquenes entre el bosque y matorrales, y la fauna es rica en aves, moluscos y mamíferos marinos. También se ven huemules y zorros, y algunas evidencias de las formas sustentables que tenían los indígenas para capturar su alimento. En las bahías asociadas a la isla Wellington, cercana a los lugares poblados, muchas veces la comunidad Cahuáscar hacía corrales de piedra. Esto significa acumulaciones de roca que las van colocando en forma de arco en una bahía, aprovechando el desplaye. Es decir, con alta marea se produce el ingreso de los peces, pero al bajar la marea, muchos de estos peces quedan atrapados en este intermareal, producto que estos arcos de roca impiden el paso hacia el resto del mar. Entonces era una buena forma de producir pesca, aprovechando simplemente el flujo de las mareas. En los alrededores de Edén no quedan más de 3 de estos corrales, pues como ahora se usa la red estacada para pescar, la mayoría ha sido víctima del paso del tiempo. No obstante, prestan utilidad para saber qué tan nómades eran los Cahuéscar. Los corrales hablan de cierta permanencia en un sitio. Para poder mantener el corral, significa que estos campamentos eran ocupados por mucho más periodo de tiempo más prolongado. Y precisamente estamos en un lugar que debería ser de mejores condiciones en invierno. De hecho, la bahía de al frente de Edimburgo ya tiene condiciones para una buena caza de huemules, por ejemplo. La investigación busca confirmar, entre otras cosas, que al parecer no había grandes migraciones, que los Cahuéscar ocupaban territorios más bien definidos al centro, norte, sur y oeste del archipiélago, que estas áreas eran ocupadas por familias determinadas que no pasaban al sector de otras familias, salvo que la necesidad de recursos así lo requiriera, como por ejemplo
viajar hacia las islas del Océano Pacífico. Y cuando estemos en Callao, seguramente vamos a poder ver bahías con mayor abundancia de recursos. Patos quechus, por ejemplo, que eran importantes, la dieta, la posibilidad de acceder a loberías de lobo fino, de dos pelos, que abiertamente eran mucho más necesarios para el tema del abrigo. En fin, hay una oferta de recursos de erizo, peces, en fin. Bueno, yo me llamo Raúl Enrique Llano. Yo nací en tal parte como Canales, y en la zona de Guarelo, que digamos, que usted no lo conoce, y muy lejos de acá. Y ahora trabajo la pesca y un poco artesanía de esto. Que se hace. Raúl es buzo, tiene 53 años y al igual que su hermano Gerardo, vive en Puerto Den. Es uno de los pocos hablantes cahuéscar que quedan. ¿Y la lengua cahuéscar con quién la habla? No, vamos entre lo que somos un poco más grandes. ¿Cuántos serán más o menos los que hablan cahuéscar? Acá lo que es mamá de Juan Carlos, yo y Francisco. ¿Sí? Y eso nomás. ¿Tres? Sí, y eso cuando juntamos acá tal como estamos hablando en castellano, solamente se habla de eso. De primera palabra hasta la última. Hasta dormirse acá, se calla, claro. ¿Se roncan cahuéscar? Claro. El ronquido igual es cahuéscar. Raúl participa de otro proyecto del programa Poema, llamado Inventario de Bienes Culturales. Se trata de elaborar aquellos artefactos que ya no se hacen porque no se usan, pero que forman parte de esta cultura. Han aparecido arpones que se suponían desaparecidos, han aparecido puntas que se suponen no existían, han aparecido ciertas formas de tejido que se suponían abandonadas, entonces todo eso a la larga nos permite generar un cúmulo de conocimiento tangible, en este caso a través de los objetos y de los artefactos, que nos permiten tener una mejor mirada respecto a la cultura material de la tradición cahuáscar. Raúl elaboró una jaspe, pedazo de cuero de lobo común cocido con boqui que servía para sacar el agua de las canoas. También se dedicó a tejer canastos con junco. Por ejemplo, de esto que es para mariscar, de esto es lo que me ha hecho para mariscar, ¿no? Y sí, antiguamente se usaba de esto. ¿Y el punto es más abierto para que escurra el agua y para que después sí, se pueda apretar? Sí, claro. Y este cuando está mojado igual se estira. Si es que está seco, ¿no? ¿Se estira más todavía? Sí. Sí, se horman cuando ya tiene algo adentro, se horman. Y este es para guardar cosas. Por ejemplo, fósforo y todas las cositas que se... Hasta ropa igual se usa dentro, porque antiguamente no había ni bolso, solamente esto, ¿no? Otro cahuéscar que participa de este inventario es el más anciano de la comunidad. Francisco Arroyo elaboró lanzas con madera y hueso de ballena, que se ocupaban para cazar mamíferos marinos. También tejió canastos. ¿Cómo se llama el junquillo? Es un chapaz. ¿Y ya, o sea, el canasto hecho, cómo se dice en cahuéscar? Pasitana. ¿Cuál es el mejor para tejer? ¿Cuál te acomoda más para tejer? Este. ¿Delgado o no? Este es grueso. Ya. Ese es mejor, este no, este. Este mura mucho para tejer. Ya. ¿Y con ese delgadito podría haber un tejido más fino, más...? Más fino, sí. Más claro, sí. Yo lo tejía antes, no es que me jodió la vista, no lo vio mucho, por eso no lo hago esto. Mejor es este. Mientras teje, Francisco conversa con Juan Carlos Tonco, presidente de la comunidad cahuéscar de Puerto Edén. Juan Carlos es periodista y parte de esta investigación. ¿Quién habrá dado la idea, por ejemplo, de que haciendo chiquitito se podía vender? ¿Quién podrá haber sido? Ese fue quien lo hizo, la abuela Patricia Maceres sabía hacer canasto chico esto. Me quitó el tiempo, vivía ahí al otro lado.
no salía a ningún lado. Y ya nomás. Entonces el otro lo eran, lo tejieron todo eso, como eso. Gustacito o algo. Lo transformaron en esquilinear al otro, el gustacito para allá, por William, parece que fue. Dices que lo trajo por otro lado. Botecito de tres pedazos. Ahí eso es una cosa que vino de allá de William. Sí, ese William de los Allegane. ¿Y cómo se llama ese botecito? Ese es Iquiani. ¿Y será porque vienen de los Yagane? A la mezcla lo pusieron a hacer dinero. Los Allegane, claro, parece que sí. Claro, porque casi suena lo mismo. Sí. Yaganes y Yequianes. Francisco y Raúl son los únicos Cahuéscar de Edén que saben fabricar canoas. Pero dado que no cumplen con las medidas de seguridad exigidas por la autoridad marítima, ya no sirven para navegar. Raúl hizo una de tamaño mediano para este mismo inventario. ¿Viste? Coihue me la corté ahí en la capitanía, un poco más dentro, en el bosque que se ve aquí para allá. Ahí me la corté, me la bajé. Cuesta para hacerlo, si pues no llegaré a hacer nada. ¿Cómo la cortó? Bueno, acá con moto que es ahora. Por eso más rápido. ¿Y la parte de afuera cómo lo hizo? Bueno, ese sí trabajó con pura hacha más afuera. Y tenés que mandarle fuego para que se quemen. ¿Para qué sirve hacer eso? Para que se orme más, para que se hunde más abajo. Para eso lo hacen. ¿Por qué de coihue? Porque ese es más duro, porque más no se parte. Y más duro para usarlo. De canoa más grande, entonces no balancea con la ola ni nada. Entonces este palo es pesado, especial para eso. Raúl y Francisco hacen canoas solo por pedido y no están mayormente interesados en enseñar la técnica. ¿Y qué va a pasar entonces cuando ustedes ya no estén? No sé, pues la gente joven verá lo que hacer. Pero el poema sigue y quedarán estos implementos, que serán expuestos y luego preservados en la Universidad de Magallanes. También el registro de testimonios. Me parece que estamos en el momento clave para poder hacer lo que estamos haciendo. Francisco aporta información que es tremendamente significativa, tanto respecto de la cultura cahuéscar y la tradición antigua, pero esta vez además aportó datos tremendamente significativos en lo relativo a la relación con los yaganes, y una relación tardía, de mediados del siglo XX. Los libros que tenemos que leer son la vida de Gabriela, la vida de Francisco, de los miembros de la comunidad, y son libros en que yo creo no vamos ni en el primer capítulo. El programa en sí es una necesidad urgente de la comunidad. Hemos tenido varios avances con casi nada de recursos, pero ha sido más que nada esfuerzo personal de algunos investigadores de la Universidad de Magallanes, de miembros de la comunidad desde el punto de vista dirigencial, y eso nos tiene sumamente contentos. Muy poca gente ha venido con la convicción de escuchar los relatos de los actores principales. Yo creo que eso marca la diferencia entre poemas y otras apuestas. Nosotros hemos venido a acompañar a la comunidad a hacer su propio rescate. Y esperamos que este trabajo nos rinda un buen tiempo más. Lo suficiente como para que esta sociedad de rescate cultural se consolide, luego de haber formado un equipo multidisciplinario que integra biología, botánica, antropología, arqueología, enfermería, arquitectura, ingeniería, comunicación audiovisual, fotografía y, lo más importante, memoria de un pueblo originario vivo, con patrimonio natural, cultural y territorial, con intenciones de ejercer derechos y ganas de sobrevivir. Un sueño digno de ser acompañado por un poema. Drove to his house, but the door was locked.